Hey guys, my name is Robito Hans and I present my favorite knife for EDC. Hola a todos, aquí os presento mis navajas para el día a día. Vamos a empezar con los modelos de 84 en el caso de Victorinox, 85 en el de Wenger y alguna como por ejemplo esta, que es de 74 milímetros, que como todos sabéis es una Executive. Ya sabéis que yo prefiero modelos de 2 y 3 capas, máximo, ya que así son mucho más portables. Aquí tenemos esta Recruit. Seguimos con esta Sportsman. Esta es de la línea económica. Ya veis que a veces les pongo algún complemento, como aquí, que le puse el mini destornillador. Y ya tenemos una herramienta más. Luego seguimos con esta, que esta es una Tourist. Veis que también le he puesto el mini destornillador. Seguimos con uno de mis modelos favoritos entre todos, que es este modelo, que como reconoceréis, es el modelo Tinker. O sea, Tinker pequeña, Small Tinker. ¿Veis? Aquí le he puesto una aguja de complemento. Está en 84 milímetros. Luego, a veces, si se da el caso, uso el mismo modelo, pero en 91 milímetros. Seguimos con Wenger. Con Wenger tenemos estos modelos básicos. Sería el modelo llamado Classic 07. Esta es en camuflaje. Esta navaja la usé mucho, pero ahora la tengo ya más de colección. Y luego tendríamos esa, que sería la misma, pero con cachas translúcidas. Aquí también le puse el mini destornillador de Victorinox, ya que tienen el mismo paso de rosca, sirven igualmente. Esta es de las antiguas, ya que tiene la cadenita. Y bueno, no os vayáis, que ahora vamos con los modelos grandes, de 91 milímetros. Bueno, pues, como ya os he dicho, ahora vamos con los modelos más grandes, que serían de 91 milímetros en el caso de Victorinox, y continuamos con 85 en el caso de Wenger, pero esta vez con 3 capas. Vamos a empezar con las Wenger. Bueno, modelos que uso muchísimo. Aquí ya se ve que esta está muy usada, fijaros ya cómo está de desgastada. Son modelos que me encantan, ¿eh? Esta es una Wenger Evogrip 16, es de las que más uso. Mirad cómo está ya de desgastada. Y aquí tenemos una Wenger Evolution 14, ¿veis? La única diferencia está en que la 16 tiene destornillador Phillips y la 14 tiene sacacorchos. También la uso muchísimo. Pasamos a Victorinox. En el caso de Victorinox, esta que es archiconocida, que es la Compact, esta también la uso muchísimo, ya que tiene muchas herramientas en muy poco tamaño. A ver, ya que solo son 2 capas. Aquí tenemos una Climber, un modelo también que uso muchísimo, es archiconocida. Luego, en el caso de que me haga falta una sierra para madera, pues acostumbro a usar la Hiker, que aquí la tenéis, o también uso mucho la Camper, que ya sabéis que es la misma, pero esta dispone de sacacorchos. Bueno, en el caso de que me haga falta, por ejemplo, luz, pues aquí tengo la Spartan Light, que también la uso muy a menudo, sobre todo para la luz. Y luego cuando voy de viaje,
Pues en ese caso ya me llevaría la Traveler Light. Esa, la Traveler Light, es muy, muy buena para hacer viajes, ya que tiene de todo: altímetro, termómetro, despertador, etcétera, etcétera. Modelo también muy chulo. Bueno, en el caso de que lo que necesites sean muchas herramientas, pues aquí tengo mis auténticas cajas de herramientas, como serían, por ejemplo, la Tinker Deluxe, que ya sabéis que tiene siempre utilísimos alicates, alicates que son bastante grandes. Además, disponen para cortar los cables. También tenemos prensa terminales, unos alicates muy completos. Bueno, ¿qué queremos más herramientas o variadas? Pues aquí tengo una otra auténtica caja de herramientas. Este modelo es el modelo Ranger. Aquí la particularidad que tenemos es que tenemos los dos tipos de sierra: sierra para madera y sierra para metales, incluso con lima para metales. Y en la parte trasera disponemos incluso de destornillador fino de 2,5 milímetros y cincel. Bueno, y en el caso de Wenger, pues también tenemos auténticas cajas de herramientas. Mirad, según el trabajo que vaya a realizar, puedo llevarme esta en amarillo, que es preciosa, ya la conocéis. Es la Evogrip 18. Mirad, aquí tenemos, lo bueno que tenemos es que tenemos tijeras y sierra. Ya son bastantes herramientas. Y en la parte trasera tenemos nuestro destornillador Phillips. O si no, tenemos esta, que aún lleva muchas más herramientas. Incluso lleva bloqueo de seguridad, ¿eh? ¿Veis? Esta es la S557. Tiene un montón de herramientas. Wenger Evogrip S557. Tiene incluso llave de tuercas en varios tamaños, alicates. Estas son de boca doble, ya que podemos ensancharla, ¿veis? Se nos hace más grande. También dispone de este agujero, que sería para cortar cables, y aquí tenemos el prensa terminales. Navaja muy, muy útil también. Bueno, amigos, creo que no me he dejado nada. Ya sabéis que tengo ya más de 100 navajas suizas entre Victorinox y Wenger, pero de estas más de 100, esas más o menos 20 que os he enseñado son las que más uso. Las otras las tengo más de colección. Bueno, pues sin nada más que añadir, por hoy eso es todo. Suscribiros a mi canal, ya que poco a poco vamos llegando a los 150, pero aún nos faltan más de 20. Así que si os gusta mi canal, por favor, suscribiros. A ver si llegamos pronto a esa cifra 150. Y bueno, pues sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos. Chao.